Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh. Crashing through the snow, one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is. Y bueno, sean bienvenidos a otro video. Yo creo que ya saben dónde estamos porque ya vieron por ahí el rótulo. Estamos en un lugar que a mí me encanta porque es dulcito, rico y de todo. Pero estamos muy, muy, muy alegres porque hoy les tenemos una noticia, pero no la voy a dar yo, sino que para eso tengo por acá a Cindy. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que ya estén en las vísperas de este mes, de la Navidad, disfrutando con la familia. Y pues como dice Dina, ¿verdad? Les tenemos una sorpresa para todos ustedes. Sí, sí, una sorpresa bien bonita, bien especial. Y es que si vieron el video anterior de Saborearte, que es donde nos hicieron el pastel del patechucho, ¿verdad? De los 100K, que fue muy delicioso. Por cierto, ustedes vieron cómo lo comimos en el en vivo. Cindy nos comentaba de que iban a abrir otra sucursal y se llevó el día. Así que estamos acá en Antiguo Cuscatlán. Sí, así es. Pertenece a Antiguo Cuscatlán. Okay. Pero para ubicarnos la dirección exacta, a los salvadoreños. A los salvadoreños. Estamos, si ustedes vienen Los Próceres, llega a la Torre Cuscatlán y justo la calle que está antes de llegar a la Torre Cuscatlán es la avenida Albert Einstein. Esa calle la toma, sube, antes de llegar al semáforo, ahí estamos nosotros a mano derecha. Ok. No, sí, ahí van a encontrar el rodito, ¿verdad? Sí, Saborearte. Pero Dina, ¿por qué se mueven tanto? ¿Ah? ¿Por qué nos movemos tanto? Ay, es que están en un columpio. ¡Ey, mira! Están en un columpio. Sí. Qué chivo, ¿verdad? Es la zona de los enamorados. Oh. Sí, para relajarse, sentir esa niñez otra vez. Y si es enano como yo, pues también se va a sentir niño siempre. Así que bueno, qué alegría, Cindy, que pudo tener, porque teníamos, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que estaban en Ciudad Arce, sí, pero pues si quiere un lugar más cerca, si usted va a venir en estas fiestas o si quiere algún postre, ¿verdad? Exactamente. En orden. ¿Qué postre van a ofrecer aquí? ¿Es el mismo concepto? Sí, mantenemos el mismo concepto que mantenemos en nuestra primera sucursal con toda la línea de repostería, así como también los pasteles tradicionales que están a disposición para que ustedes vengan a traerlos si tienen un cumpleaños, si olvidaron el aniversario, si es el cumpleaños de la suegra, o sea, cualquier evento, nosotros tenemos pasteles ya tradicionales para que usted venga a recogerlos en diferentes especialidades, así como también puede hacer aquí su reserva para los eventos de que ustedes tengan, siempre con días de anticipación, ¿verdad? Para poder hacerse los personalizados. Eso le iba a decir, que el sello de Saborearte definitivamente es la personalización. Sí, ¿verdad? Es. Que si yo quiero, pues yo vi la foto en internet, se la traigo y me gustó lo que dijo Cindy aquel día. No creo que se lo puedo hacer, es que se lo voy a hacer. Sí, realmente tratamos de satisfacer, ¿verdad?, todas las necesidades de nuestros clientes para que se vayan contentos, no solamente en sabor, sino también en arte, como nos identifica a nosotros el nombre, ¿verdad?, que por eso somos Saborearte. Saborearte, así es, porque es sabor, de verdad, que una exquisitez. Los pasteles de acá, como les digo, los recomendamos, igual que las crepas, ¿verdad?, que probamos aquel día. Y pues también el arte que ella tiene en sus manos. Así que están todos invitados a que hagan sus pedidos, a que vengan acá a la sucursal de Antiguo Cuscatlán. Ya nos ubicó Cindy, ya van a ver por ahí ustedes las imágenes de qué bonito le ha quedado. ¿Quiere venirse a echar un café? Pues véngase acá a Saborearte, ¿verdad? En su nueva sucursal de Antiguo Cuscatlán. Así que invitamos a todos los suscriptores del youtubero salvadoreño, que ya tenemos un nuevo lugar acá en Antiguo para venir a relajarse. Sí, así es. Tenemos promociones también de apertura para que ustedes puedan disfrutarlo. Y también, porque no hacemos algo interesante, y damos una promoción especial para los suscriptores de Patechucho. Promoción para todos los suscriptores. A mí me emociona, yo soy suscriptora. Pero antes de que Cindy nos cuente más acerca de las promociones de apertura y de todo lo que pueden encontrar aquí en Saborearte, y la promoción especial para todos los que vean este video, los vamos a dejar con estas imágenes de Saborearte de acá, de Antiguo Cuscatlán.
entonces, ¿cuáles son las promociones que hay de aperturas? Vamos a ver, vamos a ofrecer varias promociones. Si usted viene aquí a la tienda y dice que es suscriptor del canal Pate Chucho, va a tener toda la repostería que tenemos acá para consumo local al 2x1. Espérenme, ponga ahorita la canción de Aleluya, por favor, que suene el cielo. Yo estoy suscrito al Pate Chucho. Sí, yo también, yo soy definitivamente no, hombre, así que ya saben, a todos los suscriptores, véngase por acá para saborearte y digan, yo vi el video de saborearte en el Pate Chucho, y hasta lo pueden mostrar, ¿verdad? Sí, igual si ellos dicen de que vieron este video en el canal, y van a hacer sus pedidos personalizados, van a tener un 15% de descuento en todos los pasteles personalizados. Wow. O sea que si usted tiene la boda, el divorcio, que se le olvidó, como dijo Cindy, el aniversario, que esto es muy común. Sí, me imagino que por eso siempre andamos salvando a todos los esposos. Ajá, cabal, así que ya sabe, llame a saborearte, haga ya su cotización para el evento especial que tenga. Recuerde que si aún no tiene algo para esta fecha. Ya viene Navidad, vamos a tener disponibilidad de repostería y pasteles acorde a la fecha para que venga a traerlo, que le recomendamos de que sea de las primeras personas, ¿verdad? Porque es una fecha alta en que todas las personas andan buscando pues el postre de la noche. Entonces los acompañamos para que acompañarnos nosotros en esa cena especial a través de los postres. Ok, ¿y a qué número podemos contactarlos o cómo podemos comunicarnos con ustedes? Pueden escribirnos en redes sociales, aparecemos como Saborearte SB y también al 7925-0787. Okay. Ok, bueno, ya saben, esos son los números y las redes sociales que ustedes pueden contactar para pedir pues los pasteles o vengas acá a la tienda, ¿verdad? Tomarse un cafecito, ¿por qué no? Anda haciendo sus diligencias y si quieres relajar un ratito, pues ya saben, mire aquí, se viene aquí, mira, relajada. Es el área de la foto. Sí, de la selfie. Sí, se toma la selfie, etiqueta saborearte y a nosotros también. Sí, definitivamente, pues yo siempre encantada con todos. Sí, gracias. Y nosotros felices de que nos visiten también. No, claro, ya saben, apoyemos pues a las personas emprendedoras. Ustedes saben que tanto youtuber salvadoreño como Pate Chucho pues se han caracterizado por apoyar todos los emprendimientos y la verdad es que nos encantó su historia desde que fuimos allá. Sí, muchas gracias. Sí, esperamos que a todos nuestros suscriptores también. Los vamos a dejar con estas imágenes antes de despedir el video. Sí, espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias.
¡Ey, bicho, está súper, ¿verdad? Sí. Ay, sí, yo no me pude resistir la tentación, definitivamente no puedo dejar de venir a saborear y no probar algo. Sí, pues sí. Ah, de que tres leches era de José, pero como dijeron que era para mí. Dale, dale, compa. La Dina te lo regaló ahí. Pues no, sí. Ese es de él, dijo así. Sí, pues sí. Gracias, me lo regaló la Dina. Ay, no, ajá, no lo quiero deshacer. Eso es lo que les estoy diciendo. Dale. Ya no dan ganas ni de comérselo, miren, sí, nada más. Sí, ay, no. Wow. Sí, dale, métele ahí. Ah, ay, no. Ay, tiene, que tiene no, amigo, me lo quiere, no me lo quiere. Aquí viene. La tartaleta. Ay, gracias. Mira, José, qué bonito. No, qué bonito, ahí mira. Ahí sí le puedo meter el dedazo. Chiquiato. Ajá. Ay, no, gracias. Muchas gracias. Así que vamos a ver, Dina, danos tu primera impresión, ¿no? Vamos a ver, a ver. Mi primera impresión es que no me lo quiero comer porque se ve muy bonito. Dale, ¿eh? Es que este día hace muy bonitas las cosas. No, pero miren, definitivamente tienen que venir a saborearte. Tienen que venir a saborearte. Está bueno. Y probar todo eso. Vamos a ver, yo voy a probar mi postrecito. Para que vean que no es mentira. Santo, nada. Este es un cheesecake de blueberry, mero. Se ve buena, yo soy adicta al cheesecake, vamos a ver qué tal está. ¿De blueberry? No, de blueberry nunca lo he probado. ¿Qué tal está? ¿Lo sientes rico? Wow. Está rico, delicioso, delicious. San Buenardo. San Buenardo está, Ricardo. No, si se te nota en la cara. Es que me dieron, me dejaste graciada. No, hombre, riquísimo. Voy a probar el tres leches solo porque me voy a sacrificar. La gula. Por la cámara, que no puede comer ahorita. Vamos a ver. Ah, qué rico. Vamos a ver. Está rico. Sí, yo por mí me comiera todo. No, sí, ya sabemos, Bob Batman. Sí, no. Okay. Tenés cuidado, es más. Torta del Show y lo sabe. Torta del Show y te está buscando, Dina. Vaya, ahora usted pruebe la tartaleta, solo porque no digan que yo me como todo. Ahora resulta. No, y probalo. Pues sí. Espera. No, hombre, aquí, espérate, mejor así. Ah, sí, a la Manuela. Vamos a ver. Conózcanla. Su nombre es Dina. Es lo que más me gusta de las tartaletas. ¿Qué es lo que te gusta? Ah, pues sí. Es lo más rico. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Dina? ¿Valoraciones ahí? Yo le doy 10 de 10. 10 de 10 a todos. Vaya, vamos, no te quedes corta ahí, viejo. Espérame, yo le iba a poner aquella onda de aleluya. Sí, está rico. Vaya, vamos a ver. Pruebe. Ay, qué suave. Ay, este mira, está suavecito. Como un mousse. Como un mousse, sí. Ajá. Sí, se ve. Sí, es suave. Va que es sí, suavecito. Ya la has probado, va. Ahí está. ¿Qué tal está, Batman? Este que la base es de canela, bien rico, ¿sabes? ¿Qué más detectas ahí? Bueno. Me gusta que... El blueberry también. Ajá, el blueberry. Está bien bueno. Me gusta que es como suavecito, como un mousse. Está bien bueno, la verdad que se lo recomiendo. Vénganse aquí a saborearte en Antiguo Cucatlán para que prueben lo que es este cheesecake de blueberry. La verdad que está bien bueno. No, o sea, sí, solo de sí, verlo. No está bueno. No solamente se ve bueno, está bueno. Sí, porque también dicen que la comida entra por los ojos. Uh-huh. Sí. Vamos a ver. Provecho. ¿Qué tal, Batman? Está rico. Está Ricardo. Sí. La verdad pasé de un sabor a otro. Ajá. Es como pasar de un universo al otro universo. Pasé de un otro. Y no me arrepiento, la verdad que están bien ricos haber probado los dos. No te arrepentís. Sí, no. Ok. No. Impresiones, no me arrepiento. ¿Sí? Impresiones, no me arrepiento. No me arrepiento de haber roto la dieta. Ey, pero espérate, faltó yo, no seas así. Puedo seguir rompiéndola yo. No, espérate, agarrarla suave. Espérese que... Como yo. Ah, sí, falta tu tarta. Sí, falta la tarta. Uy. Chica, viene. Nos van a cobrar la mesa, brother. Sí, cállate. Es que la había agarrado así con las manos. Es que el duqueso de Bulgaria. Pasen a ver al duqueso de Bulgaria. Va que está buena la lechita. Uno que dijo la Dina, ¿es cierto? Ah, cierto. ¿Qué es la crema? Pues está bien bueno. Está bueno. Bonito.
Está buen ardo. Vas a probarla. Le sigo, me voy a terminar de comer todo yo. Bueno, y estamos aquí ya con José, que va a dar la aprobación. Mira, yo ya estoy ahorita más, o sea, no me puedo quedar solo viéndolo, brother. O sea, yo voy a ver primero. ¿Y qué vas a probar primero, José? Voy a probar la cosa morada esta. No, no es cierto. El cheesecake de blueberry. Ey, no, pues claro. Perdón, cheesecake de blueberry. Exactamente. Ey, es cierto, tiene esa consistencia como de mousse, mira. Mira cómo le hace. Es como un mousse. Es lo que te dije. Vale, vamos a ver, primero, ajá, va para adentro. Para adentro, Rigoberto, dice. ¿Sabes que me gusta la sensación? Ajá. Que te da en el paladar, es bien rica. Sí, bien rica. Es bien rica, suavecita. O sea, sentir cómo se te deshace en la lengua, brother. O sea, no, es algo rico. ¿Sabes que la base también es bien buena? Porque es, sí, como de canela. Eso te iba a decir, se siente como una base así como de canelita, bien rica, papá. Vamos a probar el segundo. ¿Qué segundo es? Segundo participante. Es el tres leches. Tres leches. O leche. Pero vamos tres a mojar un poquito acá. Dale, hazle la mojación. La mojación. Y vamos a ver. Vamos a ver. Ah, dale. Ahí está bueno. Está rico. Está rico. Sí. Está rico. No, pues sí, iba a decir Cindy, como van a dudar que está rico. No, y vamos. ¿Sabes qué es lo que me gusta el tres leches? ¿Qué te gustó? Decime. Que tiene una consistencia como de pastel. O sea. Sí. Bueno, obvio, yo sé, pero esos pasteles, pero no todos me quedan así. Eso sí. Como una explosión de sabor, vea. Explosión de sabor. Bueno, y nos vamos a aquí a la tartaleta de Batman. Con tu permiso, voy a. No soy yo. Bien, yo no soy duquesa Bulgaria, ¿verdad? Dale, pues, dale. Yo aquí te lo voy a agarrar. Sí, pero remojar en chocolate ahí. Así, ¿verdad? Sí, no se relaja. No, dale. Ahí vamos. Fíjate que. Está bien rico la tartaleta. Sí, vea. Muy buena. La sensación en el paladar te da un toque magnífico, la verdad. Realmente recomiendo a todos nuestros amigos que puedan venir aquí a saborearte y vengan a probar, porque esto está buenísimo, realmente. Sí, la verdad, buenísimo. Que, mira, la tartaleta, el tres leches. Ay, papá. Y este cheesecake. Ay, de me muero. Que ya se acabó. Sí, que ya se casi se ya la Dina Channel. Ya le está dando vuelta, muerte. Ya. Ajá. Sí. Si no nos quiere dar, ahí déjala. Sí, así que bicho, ojalá la invitación aquí para que vengan nuestros amigos. De, así de es. Vamos, Dina. Vamos, Dina. Deja de comer ahí. Definitivamente tienen que venir a saborearte. Y si no puedes venir, pues haz tus cotizaciones para el pastel personalizado que tú quieras. Ya que pues acá. Tienen definitivamente cosas deliciosas, así que no se lo pueden perder. Ya abrieron aquí en Antiguo Cuscatlán, una excelente noticia que recibimos a finales de este año. Ya ven que no han pasado solo cosas malas. Cayó como regalo de Navidad. Claro, solo cosas buenas también han pasado. Así que invitadísimos a que lo sigan en sus redes sociales, que vengan a echarse un cafecito o coticen sus pasteles para su evento especial, ¿verdad? Chepe. Así es. Mira, un sabor explosivo, un sabor pues quebradizo, realmente impresionante, fuego, manda fuego, todo lo que vos querrás, realmente, no, en serio, ya fuera de broma, este sabor, créanme que a mí desde que probé el pastel, pues me dejó ese buen sabor de boca. Hoy que pruebo estos postres, que tengo la oportunidad de probar más postres de acá, pues está más que una opción más que recomendada, por si están aquí en Antiguo Cuscatlán, pues véngase, ¿verdad? No lo dude más. Sí, y Dina, si eres nuevo en el canal. Bueno, si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, regalarnos muchos likes, dejar tu comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya tenemos TikTok, también puedes seguirnos en Instagram y Facebook para pues tener muchos más videos como este. Bueno, y con Cindy diciéndonos adiós a todos, nos despedimos y nos vemos en el próximo video reportaje. Solamente, veros.